Hola, mi nombre es Arturo Delgado Rendón, mejor conocido como Arte. Yo soy el escritor, el músico y el actor, bueno, a mí me da por actuación, pero más músico que escritor, del grupo Trap. Hola, yo soy Alejandra Downs, soy pintora, soy artista y soy del grupo Trap. Una de las cosas que estábamos enfocando dentro de Trap, por ejemplo, a mí el arte me ha llamado toda la vida. Yo soy de origen mexicano, nací en México, en Guadalajara, Jalisco, México. Y desafortunadamente desde chico no lo pude desarrollar mucho por la situación económica, pero más grande se me dio. Llevo 10 años activo como músico, como escritor y como actor. Lo he hecho en ratos y te soy un poco más activo. Yo empecé, desde chica me llamó la atención lo que fue la pintura. Mi mamá me empezaba a enseñar desde muy chica lo que era el colorear, el pintar, los colores, siempre me llamó la atención. Pero por cosas del destino, lo que fue la pasión a la pintura lo dejé muy atrás y lo veía ya después como una cosa inalcanzable. El por qué quizás no es tan aceptable con en la sociedad, de la manera de que si no tienes dinero no puedes llegar a ese nivel de poder llevar lo que quieres a cabo, como es el ser artista, ya sea pintor o X, ¿no? Pero recientemente volví a llevar mis valores como pintora, si siento yo como si hay una lucha en ella, puedo llegar a hacer algo. Empecé ya 2-3 años en lo que es la pintar, crear, y ahora escultura, y me está llamando un poco la atención también lo que es fotografía. Una de las mayores influencias que yo he tenido como artista, como escritor, de mis favoritos, pues muchísimos, pero más que nada García Márquez, colombiano, de mis favoritos. Me gusta mucho Pablo Neruda, Amado Nervo, Chus Di Figlio, me gusta Pascual Reyes, Jaime López como escritor y compositor. En la música, mis más grandes influencias, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, son 4. Uno es Cuca, de Guadalajara, Jalisco, México, en rock, Mago de Oz de España, Red Hot Chili Peppers de Estados Unidos, y musicalmente en la guitarra, mi más grande influencia es Paco de Lucía de España. Y como actor, podría ser que simplemente tengo 2 y con eso me basta. Es Mario Moreno Cantinflas, que en paz descanse. Y Ramón Valdés, Don Ramón, conocido como Chavo del 8, mis mayores influencias actorales. Mis pintores, artistas favoritos en lo que es el arte. Mi primero fue Frida Kahlo. De ahí fue Gustav Klimt, Picasso. Fue Diego Rivera, entre otros, Van Gogh también fue uno de ellos. Y más que nada, también fue no solamente los pintores, sino la cultura, de cómo cada cultura te puede traer a la mesa algo totalmente diferente y tomas ideas, ya sea como la cultura india, la cultura mexicana, la cultura española, francesa, y puedes mezclar todo eso en lo que es en una pintura multicultural. Cuando comenzamos el equipo de Trap Productions, originalmente éramos Claudia, Leicester, Alejandra y yo. Con el tiempo se nos unió Yuli y se nos unió Damaris Heréndira. Cuando comenzamos Trap, queremos hacer un grupo más que nada para latinos. Originalmente fue latinos, actualmente se está expandiendo más, como lo explicó Yuli, al mercado anglosajón, o como explicó Lester, a otras culturas como lo que es la cultura en el Mediterráneo, la cultura del asiática. Somos muy abiertos, pero más que nada, bueno, la persona, yo me enfoco mucho en lo que es latino, ¿no? De los eventos que hemos tenido en Trap Productions, ya les habló Lester de los de San Francisco, les habló Yuli de otros. Alejandra y yo vamos a enfocar un poco lo que han sido nuestras famosas noches bohemias, que hemos tenido 3. Y nos ha ido muy bien, son muy completas. Así es, no solamente ha sido muy completo, pero también la variedad, lo que puedes ver en un show, en ello. No solamente vas a ver artes visuales, sino también vas a ver poesía, vas a ver música, vas a ver danza. Es una variedad de todo un poco, donde te vas a deleitar con mucha, mucha imaginación de cada artista, y siempre vas a salir ahí de ese show con una sonrisa. Y hemos tenido muchísimos invitados, entre ellos, y lo más importante que queremos destacar, Alejandra, es que han sido talentos locales, como Laura San Pablo, Los Pilotos, el grupo de rock. Uh-huh. Tuvimos a Araceli de San Francisco, y más que nada, latinos la mayoría, pero hemos tenido otras culturas. Pero más que nada es gente local, gente como nosotros, que vemos
que tenemos la visión del arte como un sueño, como un estilo de vida, y que queremos proyectar algo en la comunidad. Más que nada que el latino es, muchas veces tiene una facha, no, una reputación no muy buena en Estados Unidos, pero más que nada el latino puede aportar. Exacto. Y eso es lo que está en las Noches Bohemias, ¿no? En esta última que tuvimos el 25 de junio, ¿cuál fue tu proyección de la rondalla? ¿O de las artes visuales? ¿O de los pilotos que tú ya has tenido? ¿De este último show cuál fue? De este último, de los que hemos tenido en las Noches Bohemias. De este último show me encantó un, ¿qué sería? No sé si fue sketch o... donde Arturo estuvo como... estaba moribundo. Y para mí ese fue el highlight. Me encantó cómo estuvo, se puede decir, presentado, así es. La imaginación que puede tener el artista al momento de proyectarlo, y más que nada cuando ves el aplauso, perdón, escuchas el aplauso y la vibración del público, eso dice mucho que estás haciendo bien tu trabajo. De los grupos que también hemos querido apoyar y hemos estado apoyando, está Teatro Sos de Petaluma, de Alberto Bravo. El Pepos es un teatro mexicano, es originario del DF, y él apoya a muchos latinos para seguir adelante. Hemos tenido el honor de contar dos veces con sus presentaciones en nuestros shows. Está la Sociedad de Escritores Latinoamericanos de California, de Sonia M. Martín, que también estuvo presente y apoya mucho la escritura latina. Hemos tenido también a MAC, Grupo de Método de Actuación de Autoconocimiento, que también participó en nuestras dos últimas Noches Bohemias, con sketches y monólogos, y también han tenido varias obras como La Cenicienta, próximamente La Bella y la Bestia, y más que nada nos enfocamos en apoyar a todos esos pequeños talentos que tienen sueños y potenciales para poder llegar a ser grandes. Ese es nuestro enfoque. Así como dice mi compañero. Nuestro enfoque, claro, es con la comunidad latina. Quizás a veces, como somos latinos, nos detenemos a ser más, ¿cómo se puede decir? Ser más artísticos, por la manera de que quizás lo vemos inalcanzable, o quizás nos va a rechazar la sociedad de cierta manera, pero quizás ya cuando ven a un grupo que se enfoca en algo que te puede dar eso, que es el arte, y que pueden confiar en alguien, y estamos nosotros ahí siempre para poderlos ayudar y guiarlos en alguna manera. Aunque nosotros también estamos empezando, igual otras ideas de otras personas pueden llegar en el momento, y no es solamente un mundo, sino son varios, y puedes llegar a ser algo muy grande. Eso, más que nada, el apoyar a los latinos, al que no sentirnos tan rechazados, sino que apoyarnos uno con los otros, de que podemos llegar lejos. Los latinos no somos el mañana, los latinos somos el hoy. Yo solo ando para ir a algún sitio. Si no, prefiero el sofá.